Buenos días, viernes no es cierto, jueves, jueves 18 del año do, ya 2014. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Eh, un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal que nos hacen el gran favor de acompañarnos día a día y también un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo. Muchas gracias por estarnos acompañando. ¿Qué creen que este es el último programa de este hermoso 2014, lleno, lleno, lleno de muy buenas cosas? Muchas gracias, pero bueno, el, ahí les va, les voy a dar un, un pequeño adelanto. El próximo 2015 vamos a tener sorpresas en este, en este programa de qué hace. Vienen muchas cosas, vamos a mejorarlo en lo, en, lo, en lo más que podamos. ¿Y qué creen que vamos a hacer un breve resumen de todos los programas que hemos tenido? Desde el primero hasta el último. Ya ustedes recordarán que estuvo una exposición de bicicletas. Vinieron unos boxeadores. También vinieron a hablarnos de finanzas. Vinieron a hablar de, de pintura. Eh, nos hicieron también la demostración de cómo podemos reparar una licuadora en dos sencillos pasos. O sea, en cinco minutos podemos arreglar una, una licuadora y es facilísimo. Ya nada más, es cuestión de que me digan. Eh, eh, cuando ya estén listas las imágenes para poder empezar ok, entonces ya nos dice Alma que está que está todo listo, bueno pues ahí vamos a empezar, a ver, también vinieron a darnos una, una, una exposición nos vinieron a platicar acerca de eh, los tejidos acerca de, de cómo escogen las, eh, las telas que traen de, de Guatemala, como lo estamos viendo ahí en la, en la pantalla bueno. todavía no todavía no estamos ahí Ahí estamos, ahora sí, ahí estamos. Bueno, ese fue nuestro primer programa que vino a platicarnos el señor, eh, híjole, se me fue el nombre de esta persona, es, es mejor conocido como el Torito. Él nos trajo eh, una exposición de bicicletas. Por ahí estamos viendo en la parte izquierda de, de, de la pantalla eh, una bicicleta de, si no, si no mal recuerdo, es... No, 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 no la, la primerita del lado izquierdo es la del cartero. Bueno, resulta que esa bicicleta, según nos comenta el señor Juan José, se llama Juan José, eh, que data del año 1949. Entonces, imagínense ya cuántos años tiene. Nos trajeron también la del lechero, la del, eh, la del panadero. También nos trajo el afilador. Y la verdad es que, bueno, ese fue nuestro primer programa y estuvo bastante, bastante interesante. Aquí todo el foro estuvo lleno de bicicletas. Fue un verdadero relajo para pasarlas todas, ¿verdad? Pero estuvo de maravilla. Y bueno, lo que estamos viendo a continuación ahí en, en la pantalla es la reparación de eh, la licuadora. Ahí vemos eh, los, las, las herramientas que utilizaron para para hacer la reparación, ahí está Salvador Atenógenes, de ese sí me acuerdo el, el, el nombre porque el apellido es así como que medio raro, ¿no? Ahí está Salvador que nos hizo el gran favor de acompañarnos esa, en esa ocasión, fue el segundo programa de Hola, que hace do, en dos sencillos pasos, imagínense, llega a la licuadora, empieza a desarmarla, nos platica de que, eh, que no es fácil al principio acordarse cómo van los... los los tornillos que prácticamente pues tienes que apuntar no toda la cosa para saber en dónde van pero la desarma y dice es que esto, esto nada más con verlo ya sé que los carbones están muy gastados los cambiamos de posición limpiamos cepillamos acomodamos armamos y es todo y la licuadora encendió y se tardó cuatro minutos para ser exactos fueron cuatro minutos y, y lo que estábamos platicando ese día con Salvador fue de que cuánto dinero podemos ahorrarnos si lo hacemos en casa entonces él dice que es un promedio hasta de 200 pesos. Y, 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 y la verdad es que, por ejemplo, la, la licuadora que nos trajo fue una marca buena, Osterizer. Entonces esas duran, ya está pagado. <laughs> ya está apagado el comercial, no se apuren. Bueno, en el tercer programa nos acompañó Octavio Mirafuentes Rivera. Él es, eh, bueno, en aquella ocasión cuando nos visitó, él era el director eh, de educación financiera de Grupo Imbursa. Y al día de hoy ya pertenece a, otro, a otra institución. Y la verdad es que nos trajo un tema interesante, bastante interesante. Ahí estuvo eh, Octavio Mirafuentes. Mira y después, eh, ahí lo que estamos viendo en pantalla es Iván, de él si no recuerdo su apellido. Él nos trajo. Eh, híjole, no recuerdo cómo, cómo, cómo nos dijo que se llamaban tendidos. O te, no, sí, tejidos, pero son tendidos o algo así. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Cuál? sí, Telares, pero tiene, tiene otro nombre. Un... La verdad no recuerdo, pero estuvo, la verdad estuvo muy, 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 muy bien. Es que es, es, es difícil recordar todo lo, lo, que nos, lo que nos han platicado, de verdad, es, es complicado. Por ejemplo, ahí estamos viendo a Gerson Aguilar, a Silvia Torres y a Tyson Luna. Ellos vinieron a, a platicarnos acerca de lo que ellos hacen que es el box. Y por ejemplo, Gerson, él es campeón eh, de peso medio aquí en el Distrito Federal o a nivel nacional, eh, para corregir. Y ganó los guantes de oro a, a nivel nacional. Gerson, eh, bueno, él, eh, Gerson. Y Tyson, por cierto, le mandamos un saludo que ahorita anda en Japón. Eh, anda en Japón, se fue a entrenar. Pobrecito, ¿verdad? Un mesecito. Luego hemos visto ahí las fotos que nos ha mandado y todo. Pobrecito, de verdad, la pasa muy mal. Él es eh, campeón nacional también de peso welter, algo así. Y bueno, y Silvia, por cierto, ella peleó hace dos semanas ahí en Toluca y que por cierto eh, ganó ellos, nos, nos acompañaron también aquí en este programa, hola que hace. ¿Tenemos eh, por ahí alguna otra imagen, Alma? Ahí estamos viendo, ahí están los tres, el cinturón que nos trajeron. La verdad es que yo me sentí muy orgulloso de haber cargado un, un cinturón de oro. Estuvo bastante padre. Bueno, y ahí estamos viendo el programa de los pintores. Ahí está el profesor Gerardo Torres que por cierto a ellos los conocimos ahí en Chapultepec y nos hicieron el gran favor de venirnos a acompañar aquí en el estudio. Trajeron, eh, vino prácticamente todo el grupo, yo creo que eran como unas nueve o diez personas y estuvo bastante padre porque aquí comenzaron a, a pintar de cero, y, o sea, desde cero empezaron ahí con sus dibujos y estuvo bastante padre, que por cierto nos, nos hicieron el favor de, en, en el chat nos hicieron el favor de ponerle nombre a una de las pinturas que estaba haciendo la persona que estábamos viendo ahí en, ahí en pantalla. No recuerdo el nombre del, de, del amigo. Ah, no, la cara sí, me lo encuentro en el metro, pero sí lo voy a saludar, pero... Hola, ¿qué hace? Le voy a decir, hola, ¿qué hace? Y la verdad es que estuvo bastante bastante interesante, que por cierto duró muchísimo ese programa, una hora, como todos, ¿no? Como todos los de Hola que hace duran bastante tiempo. <laughs> y eso está eso está muy padre. Y resulta que bueno, esos eso son eh, esos han sido todos los programas que hemos tenido aquí en Hola que hace. Por ahí ando, ahí no sé qué tanto le decía yo con las manos, ¿verdad? al profesor. Sí, ahí están eh, parte de lo que nos trajo Iván también eh, son piezas de, de, de Guatemala y bueno y qué creen esos han, han sido todos los todos los programas que hemos tenido ahí están las imágenes que por cierto ahí está modelando nuestra compañera Claudia y Alejandro también también estuvo modelando ahí está ahí está Alejandro está modelando una ¿cómo se llama la mochilita la sudadera y la mochila, ¿cómo se llama? No, yo tampoco lo, 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 lo recuerdo. Una mochila, una mochila esas que se ponen acá, este, ¿cómo se puede decir? Un morralito para guardar cualquier cualquier cosa. Bueno, ¿y qué creen que resulta que hay muchos de mis compañeros que ustedes no conocen? Lo que yo les estaba diciendo es acerca de que muchas veces no estamos a cuadro, muchas veces no estamos conduciendo un programa en, en radio, pero estamos en controles o estamos en cámara o en iluminación o haciendo cosas administrativas o muchas veces vamos a, a alguna locación. ¿Y qué creen? Que esta, esta mañana no traje invitados externos. Mis invitados de esta mañana son mis propios compañeros para que ellos nos platiquen qué es lo que hacen, a la mayoría de ellos ya los conocen, los ven conduciendo, los ven en locución, bueno mejor dicho, los escuchan en locución y saben que, que por aquí andamos y me gustaría que la primera persona que me acompañara esta mañana sea mi compañera Joe Armenta, por favor bravo, Joe. Bravo, 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 bravo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás Joe? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas. ¿A eso tú me la preguntas? Sí, eso, eso okay. creo que lo tengo que preguntar okay. yo. Hola Joe, ¿qué haces? Sorprendida porque estábamos, ya habían, habíamos comentado una rutina y luego era otra y ahorita la primera yo y me quedé. ¡Ay! Pero hola, ¿dónde nos están viendo? Allá. Estamos en esta. Allá. ¿Sí? sí ¿En no cuál? Hay... A ver, acá. Estamos ¿Allá? En esta. Acá. Hola, hola, hola a todos. Pues yo soy Joe, ya me conocen. Eh, soy conductora, locutora, tengo programas en radio, en tele, eh, soy camarógrafa. Este jalo cables, eh, acomodo micrófonos, atiendo niños, como con Ricardo. Entonces, de todo, de todo, de todo hacemos aquí. Platícanos, Joe, cuánto, ¿cuánto tiempo tienes? trabajando en este, en este equipo de The Gest Media. Tres años y medio. Tres años y medio cumplí. Bueno, el, el, en diciembre 26 son los tres años y medio. Y pues feliz, emocionada, contenta. Es, ha sido una experiencia maravillosa y de verdad eh, gratificante para mí. Muy gratificante. Han pasado muchas cosas, muchos cambios. Y de verdad sigo aprendiendo mucho. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más bonito que tú recuerdas desde que llegaste a este, a este equipo? Uy, es que son muchos recuerdos. Lo, lo, lo más bonito... Eh, lo, voy a, lo voy a decir, o sea, fue el, cómo me recibió el profe Raúl en su momento y ver eh, cómo él... Eh, tenía a su gente protegida. El primer recuerdo de él fue cuando yo estaba esperando para, para pasar a hablar con él, traje mis, mis papeles y él me dijo, ven, 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 dice, quiero que veas, como ya vas a estar con nosotros, quiero que veas cómo se, haga, se hace un programa de radio en vivo. Y me llevó a ver a Mirel. Entonces el profe dijo, mira, esta niña está como pez en el agua y de esa esa imagen de Mirel del profe la tengo muy presente nunca nunca creo que nunca se me va a olvidar bueno como ya sabemos el equipo se ha estado reestructurando ha habido muchos cambios como lo estás comentando y muchas gente muchas de las personas mucha gente ya no está con nosotros eh, que por cierto yo no tuve el placer de conocerlos como nos comentas del profe Raúl quién era el profe Raúl el profesor Raúl Gaviño, eh, pues fue de los fundadores junto con el Sensei Medrano, con César Medrano. Ellos dos eh, se aventaron a, a la formación de este proyecto. Eh, hubo muchas pláticas entre ellos y pues el profe fue el primer responsable de Dejes de Media. Entonces él fue, es el profe Gaviño, todavía está en este, en este mundo por fortuna. Pues, ojalá que algún día nos pueda acompañar para que nos platique eh, algunas, algunas eh, cosas de lo, de, lo, eh, de lo que tú nos estás comentando. Y estaría de maravilla que viniera a Hola, que hace? Joe, eh, ¿qué proyectos tienes para el próximo, el próximo año, este 2015 que está a punto de comenzar? Aquí en, en Dejes Media, pues bueno, eh, estoy con el programa Los Compositores de Ayer, Hoy y Siempre. De diciembre, es que estoy en diciembre. Ya terminó el año de Los Compositores de Ayer, Hoy y Siempre, eh, porque estamos, estoy, ya se dieron cuenta, reestructurando el programa y ahorita siguen los compositores eh, activos, ya no los compositores que ya fallecieron, sino ya eh, adentrarme más en la sociedad. Eh, en tele también estoy en De Gestíteres, eh, un proyecto es llevar De Gestíteres a las escuelas, funciones, por, oh, ahí hay un reto que también ya, ya se lanzó, que escriban sus historias, eh, ese es uno de, de los proyectos. En radio, pues bueno, están muchísimos proyectos, el de que estudiar, está el de personajes y personalidades, está uno que a Estrella, estoy con Estrellita Sánchez que le digo, hoy entras Estrella, y por angas o por mangas los mantenemos en suspenso. Eh, está también el de qué padre con, con invitados externos. Está un proyecto de... Híjoles, ese... No voy a decir con quién, es alguien de aquí del edificio. Un proyecto de música. Eh, ya, ya lo verán. Y está también un proyecto de cine. Locución de música cinematográfica. O sea, sorpresas. Para el 2015. Así que ya saben, eh, quien nos está viendo tienen que estar pendientes de la, de la programación. Va a haber muchos, muchos, muchos cambios el próximo 2015 y todo para que la gente que nos que nos hace favor de vernos y escucharnos todos los días esté mejor atendida, disfrute más eh, y disfrute más eh, la programación con nosotros. Joe, por favor, ¿quieres tomar asiento de este lado? Ok. ¿Sí? A ver, ¿cómo, ¿cómo me atravieso? ¿Me atravieso delante de él? Sí, por favor, de este lado. Estás en tu casa. Ok. Adelante. Gracias. gracias. Y bueno, una, una compañera que hoy no pudo estar con nosotros eh, nos mandó un videíto por ahí, el jefe la mandó de, de gira artística, imagínense, para que se den cuenta que hay presupuesto. Aquí no andamos con que no, no alcanza. No, 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 no. A ver si ya tienen el video listo, por favor, para ver de quién se trata. Richie, estamos en su programa. Hola, ¿qué haces? Soy su amiga, yo Miento, ¿Y qué hacemos en Vejez Media? Conducimos radio, me han visto en televisión muchísimos programas. Y nos veremos el siguiente año, por supuesto, para darles muchísima lata, mucho entretenimiento y, por supuesto, mucho trabajo. Gracias, Richie, nos vemos. Bye. Claro que sí, Jocelyn, muchísimas gracias. Ahí estuvo el, el video que nos dejó Jocelyn, muchísimas gracias. Bueno, ella también se encarga eh, de conducir en radio, de conducir en televisión, también está en cámaras, está en controles, ella es la que hace las llamadas a las escuelas para, para hacer las invitaciones. Eh, de nuestros alumnos y también de personal directivo y de toda la gente que nos viene a acompañar diariamente a estos programas. Jocelyn, muchísimas gracias. Eh, qué lástima que no pudiste estar por acá, pero muchas, muchas gracias. Y ahora quiero invitar a otra compañera que por favor, que por favor pase. Ella es Adrianela. Adrianela. Adelante, Adri. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Adrianela. Adrian... Adrianela. Ay, perdón. Adrianela Hernández. Adrianela Hernández. Adrianela, ¿qué es lo que haces? ¿Quién? Hago... Platícanos quién eres. Ah, ok. Yo soy la chica de Servicio Social. Aquí en Dejez Media estoy realizando mi servicio social. <coughs> perdón, ando un poco mala. Y lo que hago aquí, eh, pues de todo un poco. Conduzco radio, tele, me encargo de las redes sociales y um, también soy la fotógrafa de, de mis compañeros y de los invitados. Um, de vez en cuando estoy en controles de radio y ahí en el control de tele todavía no meto mano. No. <laughs> Próximamente estaré también ahí. Y. Soy tu mejor amiga. Ah. Por supuesto. Sí, por claro. Supuesto. Y ya, Eso es lo que hago aquí. ¿Ya cuánto tiempo tienes eh, aquí en el, en el equipo de Gest Media? Voy para cuatro meses. Sí. ¿Recuerdas tu primer día? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo sí. Raro y de nervios porque estaban todos en junta. Entonces, ajá, en junta. Entonces yo llego y dije dios mío qué hago aquí no porque pues no entendía nada de lo que hablaban ese día estaba Susana estaba Joe estaba César Alma Estrella Alejandro Cecilia no estaba no y este y me llevó el, el, este, el contador palapa entonces llego y me, me presenta ella es Adrianela y se va a integrar con ustedes este a partir de hoy y todos, ah, qué bien, ¿no? <laughs> Pásale. Entonces estaban hablando que iban a hacer reestructuración de no sé qué cosa, y yo dije, órale, qué padre. Y mi primer trabajo que me puso a hacer Germán fueron unos spots. Me hizo escribirlos y luego me hizo grabarlos, y yo así de. Oh. Pues sí, pero es muy padre, muy padre, la experiencia que he tenido aquí. ¿Qué es lo que esperas de tu estancia aquí? ¿Qué es lo que anhelas o qué es lo que más te gustaría? ¿Qué median trabajo ya, fijo? Bueno, pues ya, ya, ya lo escucharon allá arriba. Jefe, por favor, ya contráteme. ¿no? no, pues seguir aprendiendo de ustedes, de cada uno, yo creo que nunca nunca terminas por aprender. Siempre hay cosas nuevas, entonces me gustaría estar siempre renovando mis conocimientos aquí. Claro que sí, Adri. Ojalá ojalá que, que sí exista la posibilidad de que ya te quedes con, con nosotros. Sí, sí, no, un gustazo. Y nuevamente, aunque ya ha pasado un tiempo, nuevamente bienvenida. Y sabes que eres siempre bien, bien recibida aquí en este equipo. Lo sé. Gracias. Bye. ¿Con quién Adri, por favor, si quieres eh, tomar asiento claro, de este lado, claro. por favor. Bueno, pues ella es Adrianela, nuestra compañera y amiga de eh, Servicio Social. Ya la conocieron, muy pocas veces eh, la, hemos, la hemos visto en, en, en tele porque dice, bueno, es que me da un poquito de pena y todo, pero la verdad es que cuando se sienta a conducir con nuestros alumnos, lo hace de maravilla, lo hace bastante, bastante bien. Es una frescura de verdad eh, envidiable. Y bueno, ahora voy a presentar a otro de nuestros compañeros. Compañeras, mejor dicho, que tampoco pudo estar el día de hoy por cuestiones administrativas. Pero eh, démosle la bienvenida, no sé quién me quién me dejó por ahí el video, si ya está listo, Alma, adelante por favor. Hola, muchas gracias Ricardo. Mi nombre es Claudia Galindo, que poco que me integré al equipo. Este quiero agradecerles a todos por el apoyo, el seguimiento que me han dado. Este, bueno, lo mío es encargarme, encargarme de lo administrativo, de hacerle todo su papel a los chicos. Les este, siento muy a gusto, de verdad. Les deseo muy feliz año nuevo y próspero año. Nuevo, ¿no? este, que se la pasen muy bien, chicos, y gracias al equipo. Los quiero mucho. Bueno, pues ella es nuestra compañera Claudia Galindo. Ella tiene aproximadamente dos meses, si no es que un poco menos, que se integró con nosotros a, aquí a este, a este equipo de, de Gest Media y se encarga ella de las, de las cuestiones administrativas. La verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Por cierto, un saludito, Claudia, si es que estás eh, checando esta tran transmisión. Y ahora quiero, eh, por favor, que, nos, eh, que pase acá con nosotros otra compañera muy querida por todos y es se llama Estrella. Adelante Estrella, por favor. Ya anda por acá. Aquí está. A Estrella, bueno, ya la conocen. Ya la conocen de, de mucho tiempo, pero Estrella, ¿qué Hola. hace? Hola Richard, pues aquí visitando un ratito. <laughs> Estrellita, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí en The Gest Media? Bueno, yo soy Estrella Sánchez Tapia, como ya algunos me conocen Y al principio comencé eh, haciendo dos funciones La cuestión administrativa y la cuestión este, eh, técnica eh, Me llevaba para el manejo de audios y también manejo de cámaras Y pues ahorita ya hasta desarrollo un poquito más de programas Con base a los planes y programas de estudio ¿Cuánto tiempo tienes en el equipo? Voy a cumplir cinco años. Cinco años. Platícame tu primer día. Ay, mi primer día, ya no me acuerdo. Este, bueno, eh, fue con el profe y, y vine a verlo. Este, me, me dio un trabajo que me costó, eh, pues, un poco de dificultad, porque era acomodar los cartones de huevo para la cabina de radio, para aislar el sonido. Y y, este, y al principio me costó un poco de trabajo, después me, se me hizo un poco divertido porque estuvo Ceci, Miri y entre ellas pues ya empezamos a, a colocar los primeros cartones de lo que se conoce hoy en día de radio. Sí. Sí, sí, sí. nada no, más te faltó. Sí. Estrella, ¿qué es lo que esperas de este, de este proyecto una y la otra? Sí. ¿Qué proyectos hay para el próximo año? Bueno, de lo que yo espero es seguir eh, aprendiendo de cada uno de mis compañeros, eh, de, todo lo, de los invitados también, de todos, de los alumnos, de los maestros, de todo, de todo se va a aprender siempre. Y, y de mis proyectos, pues como lo menciono, con base a los planes y programas de estudio, eh, especificando la materia de español, pues seguir desarrollando temas para los alumnos de secundaria, de todos los grados, primero, segundo y tercero. Ese es el reto. Muy bien, pues muchas gracias, Estrella. Por favor, toma asiento de este lado. Ella es Estrella Sánchez. Y ahora les voy a presentar a mi compañero y amigo Alejandro Jaime. Adelante, Alejandro, por favor. También nueva adquisición. Alejandro, ¿cómo te va? Bien, bien gracias. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Eh, pues yo me encargo de los controles de tele. Este, también, bueno, a veces, bueno, edito video, edito los, un poco de audio, este, a veces trabajo, dice el jefe, este, a las 3 de la mañana exactamente, sábado y domingo, eh, eh también, bueno, a veces, bueno, me he estado metiendo un poco en controles de, de radio, que no lo he hecho mucho, no lo he hecho prácticamente, pero. O sea, te, prácticamente te acercas nada más. Este, sí, bueno, no, realmente no me he metido bien a la práctica de lo de qué es el control de tele, pero más o menos estoy en proceso de... Pero en controles de tele, pues yo soy el que está eh, en prácticamente todos los programas. Eh, este, bueno, a partir de las 11 de la mañana, eh, ya sea en controles de televisión, se maneja lo que es el lado, bueno, los micrófonos, cámaras, switch. Este, también he tomado, bueno, un agarrar un poco el control de la cámara de fotos. Eh, he estado en algunos programas de radio, en uno que otro también de televisión. Y bueno, pues es prácticamente lo que he hecho aquí en, en DGS Media. Platícanos ya cuánto tiempo tienes aquí en el, en, el, en el equipo. Tengo, cumplí cuatro meses el 16 de diciembre. Cuatro meses, la verdad es que bastante bien y bueno ya lo van a ver más eh, más seguido conduciendo en televisión, aunque se le olviden los nombres de los invitados, pero no pasa nada amigo, es parte es parte del show. Rodrigo, no cómo te llamas? Pablo. Ah tú, ah bueno no pensé que era Alejandro. <laughs> Eso estuvo de maravilla, de verdad. Y lo, lo mejor de todo es que, pues, creo que no lo vieron. Es que eran los bloopers del año. O sea, <laughs> así como yo también tuve el del Diablito, yo también quería el del blooper del nombre. O sea, era para compensar. Claro que sí, amigo. Bienvenido aquí al equipo y muchas gracias, por favor. Si quieres tomar asiento de este lado. Y voy a presentar a otro de mis compañeros eh, que a él, bueno, lo conocen. Eh, más que nada por, por la voz, porque se escucha mucho, mucho en radio. Y él es Germán Olivares. Adelante, Germán, por favor. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Germán? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué haces? Pues yo bien, muy bien aquí eh, visitándolos aquí en el foro de televisión. Y bueno, lo que hago, lo que me dedico a realizar es eh, pues dar un seguimiento a las producciones de radio. Eh, más que nada la... Eh, mi función es esa de, de, de llevar la logística, el seguimiento de, de todas las producciones de radio. Y bueno, como responsable del área, pues, pues trabajo y colaboro con todos los compañeros, eh, al igual que trabajan aquí en televisión. Así es. Y bueno, ustedes ya saben, Germán conduce eh, dos programas que son de él. Uno es Qué padre. Uh -huh. Y el otro, ¿cuál es? Sí, mira, eh, hemos metido dos programas aquí a televisión que se llama eh, que Hablemos que es una versión de qué padre de radio ahora en televisión. Y también estamos con un proyecto con chicos de secundarias particulares para, para hacer un debate, un programa de debate. Entonces se llama... Eh nuestros alumnos, no, este, esto es particular, es nuevo el programa y ya no, todo no me acuerdo bien del título, no me lo grabo. Creo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que se nos olvida el nombre, conducimos arriba, conducimos aquí abajo, y híjole, ahora te sientas aquí porque eh, vas a conducir o vas tú, o te, te pones acá, y oye, ¿y cómo se llama este programa? A mí ya me pasó dos ocasiones con alumnos, déjame que te platique, uh -huh. con alumnos me pasó de que, híjole, estamos en una emisión más del programa, eh, ¿cómo ¿Cómo se llama este programa? Creo que estaba Joe. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién? Y ya Joe, ¿eh? nuestros alumnos, orgullo escolar, y yo así de, ah, sí, bueno, no podemos cortar y empezar de nuevo, pero ¿a ti te ha pasado? Sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Porque eh, el proyecto es. Eh, es tan fascinante y es tan padre de que nos, nos tratamos de familiarizar con todo lo que es el proyecto de Dejes Media. Entonces muchas veces con las actividades que realizamos confundimos uno con otro. Además, como se han dado cuenta los que nos están viendo, bueno, que somos eh, pocas personas para manejar tantos medios. Entonces, pero lo hacemos con mucho gusto y a veces nos escuchan en radio y luego nos ven en televisión o todo el día en televisión o todo el día en radio y así es, así es la dinámica aquí. Germán, ¿qué proyecto nuevo viene? Adelántanos un poquito para este 2015 que está por comenzar. Ah, mira, tenemos proyectos para radio. Eh, uno que tenemos en puerta ya es del, de, del INERB, eh, que son algunas cápsulas. Vamos a realizar también proyectos con INEA. Eh, y aquí en televisión, si ustedes se dan cuenta, a mis espaldas hay un pequeño. Eh, teatrito que es que se está manejando y yo lo estoy presentando por el aspecto de que nos vamos a involucrar un poquito más en este proyecto donde vamos a dar a conocer pues todo lo que hacen nuestros profesores de artísticas en el área de teatro. O sea, ese fue un, un, pequeño adelanto. un pequeño adelanto. Pero por favor invita a la gente que nos está viendo a que nos escuchen también en radio con las próximas novedades. Ay, bueno, voy a hacer mi comercial. Nosotros nos escuchamos, nos escuchamos de lunes a viernes en vivo, desde las 8 de la mañana despertamos con Estrella y hasta las 5 de la tarde que concluimos nuestras transmisiones en vivo. Y ustedes nos pueden seguir también eh, los fines de semana porque tenemos retransmisiones de nuestros programas grabados. Algunas de las ofertas que nosotros manejamos, pues son los programas de escuela para padres, programas de lectura, que es el de palabras mágicas, eh, personajes y personalidades, cuentos de está de miedo, eh, que, eh, con programas con los chicos de secundarias técnicas, que son el espacio creativo, eh, soy técnico, eh, english time, eh, bueno y también manejamos con algunos invitados como es Memorias y Girones, con nuestro amigo Memo eh, Alma Torices, eh, Navegando entre Letras Profesionistas y muchos, muchos más, discúlpenme si no recuerdo a, toda, eh, a todos los, eh, los participantes el de Tinta al Aire también que es con Fomento a la Lectura entonces son bastantes las ofertas de, de programación que nosotros manejamos en radio, tenemos que cubrir una parrilla más, eh, amplia, entonces pues lo estamos haciendo para todos ustedes y invitarlos para que se conecten y nos escuchen. Claro que sí. Oye Germán, ¿cómo fue tu primera vez conduciendo un programa con alumnos? Híjole, fue frustrante, de verdad. Eh, el tomar el micrófono, estar frente a las cámaras también, sí es... Eh, aunque estamos todo el tiempo nosotros en contacto con ellos, pero sí, es muy complicado cuando ya lo estás haciendo tú. Entonces, el primero vencer ese miedo para, para estar frente a un eh, frente al micrófono y una cámara... Es, es difícil, pero es una adrenalina padre. Yo tengo aquí en este proyecto casi cuatro años y medio, eh, de hecho el, somos de, de los primeros, es César y yo, de, que iniciamos con, con, pues, con nuestros compañeros que, que, que se, se dedicaron a hacer otras actividades, pero sí era muy este muy pues muy difícil, ¿no? por, por el, la cuestión de, de vencer los miedos de estar frente a un micrófono, ¡híjole! Ya la regué, ¿qué voy a decir, qué voy a hacer? Pero bien padre, bien padre, este proyecto se ha ido eh, pues solidificando para para bien. Al día de hoy todavía nos pasa, ¿no? Por ejemplo, si pueden observar mis, mis, mis manos, todavía me pongo nervioso cuando estoy frente a la cámara o en un, o en un micrófono. Eh, estoy así como que con los nervios. Creo, creo que eso nunca se nos quita a pesar de que lo hacemos todos los días, ¿o me equivoco? No, eso no se quita. Y el día que se te quita es porque ya no lo disfrutas. Exacto. Entonces, eso es, eso es lo que te atrae. Esa es la adrenalina que te deja eh, el hacer este tipo de trabajos. Siempre estás con los nervios de qué va a pasar, qué voy a decir, se me va a olvidar. Entonces, cuando el día, eh, llegue el día que tú pierdes eso, pierdes el sentido, el gusto de este trabajo. E ese es, esa es la magia, esa es la magia de las, de las cámaras, esa es la magia de los micrófonos. Por supuesto, y de verdad que tienes toda, toda, toda la razón. Germán, muchas gracias. No, Por favor, gracias si quieres pasar de, de, de este lado. Vamos a pasar de este lado y aquí vamos a seguir. Claro que sí, bueno, y ahora toca el turno a mi amiga y compañera Alma Laura Rangel. Alma, por favor, adelante. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Yo, eh, hola, soy la productora de televisión. Eh, Al igual, igual que Germán, yo me encargo de coordinar todas las actividades de todo lo que vemos frente a la pantalla, de todo lo que eh, tenemos como contenido aquí en televisión. Y bueno, con la ayuda, con la participación de todos ustedes, de todos mis compañeros, que eh, tratamos siempre de mantenerlos eh, frescos, de que nunca se aburran, de que se diviertan mucho, igual que nosotros nos divertimos haciendo los programas. Alma, ¿cómo fue que llegaste a Dejes Media? Ay, bueno, pues es una larga historia, la verdad es que eh, yo vine alguna vez hace mucho tiempo y precisamente el profesor Gaviño, que estaban platicando hace ratito, él, al igual que lo hizo con todos los que todavía nos tocó conocerlos, eh, me trajo aquí, me enseñó qué era lo que hacían, me gustó mucho, a mí siempre me ha gustado mucho el contacto con los chicos, me ha gustado mucho hacer... Eh, productos para ellos, hacer cosas que ellos disfruten. Y pues qué mejor que aquí, donde los chicos eh, hacen su propia programación, hacen sus propios contenidos. Eh, yo me acuerdo que eh, siempre quise trabajar con niños, eh, no no fui maestra, pero eh, pues es, es algo así como enseñarles algo, dejarles un granito de arena. Muy bien, oye, platícanos, ya cuando, cuando llegaste aquí a The Gest Media, que firmaste y que hiciste y sube y baja, que creo que todos pasamos por eso, ¿cómo fue tu primer día cuando te sentaste a conducir un programa de radio, un programa de televisión? ¿Y cómo fue? Pues la verdad es que cuando yo llegué aquí, yo no tenía el trabajo ni de conductora, ni de locutora, eh, ni nada que ver. En realidad, eh, yo llegué a Dejes Media como editora. Entonces, eh, la idea era que estaba casi todo el día editando, porque en aquella época teníamos un proyecto eh, de la telenovela. Y de la radionovela. Entonces Germán se encargaba de editar las cuestiones de audio y yo me encargaba de editar las cuestiones de video. Entonces realmente estaba casi todo el día frente a la computadora y de vez en cuando lo que hacía era que me daba vueltas por televisión y por radio para ver cómo hacían los programas. Afortunadamente a mí no me tocó así como la idea de que me metieron un día y dijeron. Este, tienes que conducir, ¿no? Eh, me fueron metiendo poco a poco, la primera vez eh, que entré, pues ya había escuchado muchos programas, ya había visto muchas conducciones de todos eh, mis compañeros, entonces ya estaba, pues no estaba nerviosa, ya había trabajado yo en medios antes, entonces, pues no, no tenía tanto, tantos nervios, tanta eh, eh, presión. Pero eh, fue muy divertido. A mí lo que más me parece y nunca se me va a quitar es que los niños eh, siempre son diferentes y los invitados también. A cada uno eh, debes de saber cómo tratarlo, debes saber cómo dirigirte. Como decían hace rato, eh, ese... Eh, la frescura nunca debe de quitarse y ese estrés de saber que cuando hacemos el conteo y vamos a entrar al aire siempre estamos igual de nerviosos. Eso nunca se pasa. Pero pues yo estoy tranquila porque disfruto mucho lo que hago y sé que las cosas, eh, cuando las haces con amor y cuando disfrutas tanto, esto pues sale bien. Se ve reflejado. Por supuesto, claro que sí. Ha habido muchos, muchos cambios ahora eh, desde que. Eh... Llegó otra, otra gente, han cambiado mucho eh, los contenidos aquí en, en televisión, bueno, y también, también en radio. Si me permiten hacer el comentario, cuando yo llego a, a The Gest Media, eh, me dicen, ¿sabes qué? Que aquí se, se, se trata de lo siguiente, de que entremos de golpe y vas a conducir y no sabes absolutamente nada y órale. Y ya te dio risa porque ya sabes lo que voy a decir. Sí. Bueno, resulta que... No, no, no fue así, no fue mi caso. Sino que estuve observando, me enseñaron a, a estar en cámaras, a estar en controles allá arriba. Eh, también hago un poco de edición con, con, con Germán. Y resulta que un día me dicen, ¿qué crees? Que vas, te toca conducir. Pues, sí, por supuesto, adelante, claro que sí. Pero para que no te pongas nervioso y estés en confianza, que entre alma contigo. Ah, pues va. Pero bueno, como Alma ya sabe, pues que ya comience. Excelente. Y resulta que ahí voy, ¿no? Ya me siento y Alma empieza a decir buenas tardes. Hoy estamos con los alumnos de la técnica X. Y hoy me encuentro con mi compañero, Ricardo Martínez. Y la mirada, a ver si me pueden tomar la mirada, por favor, que fue así de, a ver, a ver si logran ver mis ojos de color. ¿Ya me tienen? Ok. La mirada de Alma fue así. A ver, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Di? Y yo así me hice chiquito, 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 así como que, híjole Alma, pero pues se supone que me ibas a ayudar y te estás riendo porque fue, o sea, me intimidó, me intimidó y no puede decir absolutamente nada. ¿Recuerdas esa tarde? Y desde entonces eh, eh, no puede conducir programa de radio si yo estoy presente. <laughs> Sí, es, es una situación muy curiosa. Eh, la verdad es que yo siempre les digo que a veces nosotros nos ponemos límites nosotros mismos y decimos, yo no voy a poder hacerlo, yo no puedo hacer eso, yo no sé hacer eso. Y cuando nos avientan así, es inevitable. Eh, nos decía César el otro día, es como cuando nos enseñan a nadar y nos empujan a la alberca. Uh -huh. A los cuatro minutos, si no flotas, te ahogas entonces la mejor manera de aprender algo es bajo presión, entonces de pronto te sueltas, la primera vez vas a panicarte y te va a dar mucho miedo pero después lo vas a disfrutar y vas a recordar muy bien eso es espero que ahora un día entremos tú y yo a radio y ya no ya no te pase nada pues lo podemos agendar Germán por favor y, y, es, muy, y es muy cierto, eh, de verdad que es muy muy cierto, eh, fue Alma así como que pues vas y sí, la verdad es que sí me impuso, pero al día de hoy ya no. Ya al día de hoy ya no tengo tanto problema para, para estar conduciendo eh, programas ni de radio ni de televisión. Aquí ya perdí también el miedo. La primera vez que me senté a conducir un programa de televisión fue porque César me dijo, ¿sabes qué Ricardo? Vas. Pero si te sientes nervioso, no te preocupes. Dije, no, o sea, tengo que hacerlo. Tengo que perder el miedo y César fue quien me dijo, adelante, no tengas miedo, me dio la mano y me dice, lo vas a hacer bien. Y de ahí pues ya me siento bien. <laughs> Alma, proyectos, proyectos para el próximo 2015, platícanos un poco, un poco. Bueno, la verdad es que va a ser muy poco. Ya han visto que hay algunas cosas nuevas, que estamos eh, motivando a que los proyectos cambien, a que los temas sean diferentes, a que los especialistas eh, retomen. Muchas de las cosas que se ha visto que les gustan, pero también que cambiemos muchas cosas eh, que ya estaban ahí por, por mucho tiempo, ¿no? Eh, lo primero, y les vamos a enseñar un poquito, es las instalaciones, porque a lo mejor muchos de los profesores que nos están viendo han venido dos, tres, cuatro ocasiones y de pronto llegan y dicen, ah, sí, ya conocíamos. Pues eh, déjenme contarles que ya tienen que verlo de una manera completamente diferente, porque ya lo vamos a proyectar específico. Ya les contó Germán un poco de esto que estamos viendo atrás, es eh, el perfil que tenemos para los programas que tienen que ver con teatro, que muchos de nuestros profesores traen eh, programas... Eh, ya nos contó Joe también de gestíteres, ya tiene su propio espacio, ya tiene telón, ya tiene algo muy fijo que le da eh, una diferente apariencia, una dinámica diferente. Y también tenemos eh, cuatro ya espacios eh, que cada uno va a tener una personalidad, que cada programa se va a definir también por su propio espacio, por cómo se genera el ambiente en el espacio. Entonces, vamos a ver un poquito. Eh, de lo que es eh, de un lado. Allá estamos viendo, va a ser como el programa eh, un poco más institucional, los programas un poco más institucionales. Ya les contaba Germán, tenemos un programa con el INERM, tenemos los programas con el INEA, tenemos... Eh, otras eh, vinculaciones con las instituciones como el IAPA, que ya los conocen un poco, pero que va a cambiar completamente la manera en que ustedes los ven. De ese lado, el lado anaranjado, igual va a cambiar. Todavía estamos haciendo remodelaciones. Va a ser muy bonito porque ya vieron por ahí hay una puerta. Esa puerta eh, le va a dar un sentido totalmente diferente a los programas. Ya lo van a ver. También para ahora que hace va a cambiar muchísimo la manera en cómo presentamos a los invitados, en cómo vinculan esta relación de la imagen con la persona que está. De este lado tenemos el, el pequeño teatro. Un pequeño foro que además refleja también, ya lo vieron, las imágenes de los chicos que han venido a televisión y a radio y nuestra imagen institucional, porque eso es muy importante, cómo nos ven cuando personas externas vienen aquí al, al foro y ven lo primero, los chicos, porque ellos son nuestro orgullo, ellos son para los que hacemos todo esto. Entonces, y de este lado, eh, que ahorita van a ver, tenemos el, el foro azul que eh, es para también para los programas de nuestros alumnos, para eh, los programas en donde hay muchas más personas, que a veces tenemos aquí un número enorme de personas. Hoy van a ver a todo el equipo aquí sentaditos y, eh, pues, ¿por qué no? Que tengan un espacio en donde se sientan cómodos, en donde haya eh, un poco más de relajación. Muy bien, pues ahí está el adelanto. Ya ustedes vieron que se está, se está trabajando equipo. En remodelación y prácticamente todo, ¿eh? no nada más eh, la, las instalaciones. Estamos renovando todo. También allá en radio eh, vamos a tener cambios. Vamos a tener muchos cambios. Vamos a, a cambiar algunos identificadores que ya están muy, muy, muy utilizados. Vamos a estar trabajando también en eso. Y sí, por supuesto, ahí ya si no les parece algo, pues ya me dirán a mí. Hay <laughs> que. Que soy el responsable. Eh, Germán, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Adelante. Sí, te quería comentar, Richard, que la intención de este proyecto de Dejes Media es involucrar a las escuelas secundarias técnicas, a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia, a los directivos. Entonces, eh, la intención es esa de que las producciones se realicen a través de las escuelas. Nosotros solamente vamos a ser, en cierta forma, los intermediarios para, para lanzar estos proyectos, pero finalmente nuestros verdaderos protagonistas bueno, son todos los que, eh, los que pertenecemos a la comunidad de secundarias técnicas. Esa es la intención y de GES Media tiene que irse renovando día con día y en cooperación de toda la comunidad. Claro que sí, es muy cierto lo que lo que comenta lo que comenta Germán. Estamos trabajando para los profesores, para los alumnos y para algunas otras instituciones que bueno ustedes eh, están dando cuenta que tenemos ahí vinculaciones eh, que antes no existían. Alma, muchas gracias. A ti. Y eh, esperamos igual. Eh, el comercial, ¿no? Esperamos que ustedes eh, nos envíen sus cuestionamientos, nos envíen sus ideas, nos digan qué es lo que quieren ver frente a la pantalla, qué problemas hay desde las escuelas que nosotros con instituciones podamos resolver. Estamos trabajando ya muy fuerte con muchas de, la, de las problemáticas que ustedes nos decían, con el bullying, con la violencia, con eh, las eh, maneras de dar nuevas materias, de dar historia, de dar educación física, de dar teatro. De maneras totalmente dinámicas, pero bueno, solamente vamos a saber qué es lo que ustedes quieren si nos lo dicen, entonces los invitamos siempre a que alcen la voz, a que nos digan qué es lo que ustedes requieren allá en las escuelas, qué les gustaría ver, qué es lo que los chicos quieren ver para que nosotros pues lo hagamos, ustedes díganos qué y nosotros buscamos la manera. Claro que sí, Alma, muchísimas gracias, por favor, de este lado. Bueno, pues ella es Alma Laura Rangel, eh, ella... La, seguro, seguro la han escuchado en ese programa que tiene de tinta al aire, donde los alumnos de escuelas secundarias técnicas nos envían eh, sus pensamientos, sus poemas, y acá nosotros en el equipo eh, los musicalizamos, los editamos y hacemos que se escuchen sus pensamientos de una manera maravillosa. Bueno, ¿y qué creen? Que ahora le toca el turno de pasar a nuestro jefe. A nuestro jefecito. Él es César Medrano Mariscal. Adelante, César, por favor. César, muchas gracias. Platícanos, César, ¿quién eres y qué haces? Yo soy el explotador, dicen mis queridos compañeros. Sí, yo soy el que los pone a trabajar. Bueno, creo que el primero que se pone a trabajar soy yo. Espero que sea esa bueno, la idea, no soy el explotado. Yo soy, me negreo a mí mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Ricardo? Bueno, soy, soy el responsable, me han designado el responsable de este trabajo que estamos haciendo y yo los he estado escuchando con mucha atención a cada uno de ustedes. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de, de tener un equipo de trabajo, de estar trabajando con ustedes. ¿Qué hago? Soy el responsable de que estos proyectos se, se estén llevando al cabo. Y ya vieron ustedes que estamos haciendo los cambios acá en el foro de televisión. Pero Ricardo también adelantado, se están haciendo cambios en la producción de radio. Ahí la radio lo que lo que opera es la, la imaginación completa. Es pura imaginación. Aquí la imaginación se tiene que apoyar con imágenes. Y las cosas se están haciendo. Muchas gracias por el trabajo de todos ustedes. César, platícanos cómo, cómo fue de que eh, se empieza a armar este este equipo, este proyecto llamado de Gest Media, ¿cómo, cómo lo nombran de Gest Media? Te lo pregunto a ti, porque bueno, ya lo dijeron mis compañeros, eh, que tú eres uno de los, de los fundadores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empezó a armar todo esto? Diego, dice mis compañeros que soy Diego porque de los timbiriches soy el último que se quiere ir. Pues ahí vamos. Bueno, lo que pasa es que este proyecto inició originalmente en la subdirección de superación, ahí yo tenía ya algún tiempo trabajando, y el propósito inicial era llevar teleconferencias, eh, temas para la capacitación de docentes. Y empezamos, empezamos con una cámara web, un micrófono USB, unas lámparas que quemaban, una laptop y una conexión a internet. Y así empezamos, literalmente así empezamos haciendo transmisiones a través del streaming de servicios cuasi eh, gratuitos, porque metían publicidad. Quienes tienen ya algún tiempo viendo aquí nuestra señal, sean de acordar que de repente estaban viendo nuestra señal y brum, caía un comercial de la, del refresco, de la cerveza, inclusive que caía este, alguna señal por ahí de partidos políticos. Eh, empezamos a trabajar primero con teleconferencias para docentes. Y el licenciado Salgado dijo muy bien, ahora necesitamos una estación de radio. Y entonces a mí me encargaban lo de las cosas de los fierros y de los programas y cosas. Así. Y el profesor Raúl me dijo, oye César, necesitamos este echar a andar este una estación de de radio. Y yo, ¿Cómo no, profe? Y que le ponemos la estación de radio. Sabes qué ahora qué necesitamos un portal. Y, yo, ¿Cómo no, profe? Y le ponemos el portal. Y pues nada, que de repente teníamos una revista electrónica, un canal de televisión y una estación de radio, pero no teníamos eh, identidad. Nos reunimos, nos reunimos varias personas, junto con el profe Raúl, Cecilia, estábamos ahí discutiendo cómo le vamos a poner a esto. Y dentro de las ideas que surgió está precisamente de GES Media. De GES Media, bueno, son las siglas de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y Media. Que se refiere a los más media. Nosotros eh, hemos eh, hecho coincidir una revista electrónica, un canal de televisión y una estación de radio, y Dejes Media es eso, es la coordinación de estos tres medios. Tengo que decirles con mucho orgullo que cuando empezamos esto no había ningún antecedente que se le pareciera, nada. Hay televisión, sí, cantidad, los videos abundan, hay producción escrita, lo que quieran, y podcast también pero la característica que tenemos de ponerlo al servicio de los chavos de secundaria, que sean ellos los que producen, que sean ellos eh, nuestros artistas, no hay literalmente ninguna parte, en ninguna parte en el sistema educativo mexicano, no tenemos tampoco noticia de que exista esto con estas dimensiones en otras partes del planeta, sí hay, para ser franco, sí hay incluso compañías, Iniciativa privada que hacen este tipo de trabajo, que tienen una revista electrónica, que tienen un canal de televisión, una estación de radio, pero ninguna con las cualidades que nosotros tenemos. Lo mejor, lo mejor que tenemos, eh, la, eh, la cosa más valiosa, las personas más valiosas son nuestros alumnos. A ellos nos dedicamos. Por supuesto, como lo dices, y, y aunque la, la frase se escuche ya muy utilizada, eh, sin ellos. No, no estaríamos sea, aquí. No seríamos absolutamente nada. No haríamos nada de lo que hacemos. Nada, nada de lo que hacemos. Y déjame eh, enfatizar esto porque cuando vienen nuestros muchachos, esto es lo que les decimos. Sí, ellos son los reyes. Aquí ellos son lo más importante. Partimos de la idea, eh, la idea que es política educativa. Lo importante del proceso de aprendizaje es el alumno. Está en el centro él. Alrededor de él están todos los demás. Y así como en círculos concéntricos ponemos primero en el centro al alumno, después a sus padres de familia. En el tercer círculo están los docentes y hasta el último el personal directivo. Esa es nuestro, ese es nuestro orden de prioridades. Y otra cosa muy importante, cuando los muchachos vienen aquí, ustedes seguramente ya lo han visto, son auténticos. Nosotros no les preguntamos, y es cuando llegan muy, llegan muy nerviosos y nos dicen: Es que estoy nervioso porque me van a preguntar, es que yo nunca he salido en Vengo tele, venga un examen. No, ellos no están a examen. Cuando ellos vienen aquí, ellos no están a examen. Los que están a prueba somos nosotros. Si los docentes hemos hecho bien nuestro trabajo, si hemos cumplido con lo que dice el plan y programa de estudio, los muchachos se vienen a pasear. Y nosotros a confirmar que están aprendiendo. Los que están a prueba cuando vienen los chicos somos nosotros. Y pues nada, me siento muy orgulloso de estar eh, coordinando los trabajos con ellos y para ellos. Y es muy cierto, César, que de verdad ellos vienen a enseñarnos. Ellos vienen a, a, a darnos sus conocimientos, a explicarnos de qué forma lo están aprendiendo para que nosotros también lo aprendamos junto uh -huh. con ellos. César, brevemente... Ah, qué Soy muy breve. <laughs> ¿Qué viene? ¿Qué Ay, hay en el futuro? Aparte de todo lo que ya platicamos, aparte todo, de todo lo que ya nos, nos dijo o nos dijeron nuestros compañeros, ¿qué viene? Bueno, eh, el trabajo que estamos haciendo es consolidar el proyecto. Consolidarlo implica eh, documentarlo. Establecer, eh, de man es hacer un registro de cómo estamos organizados de manera interna, de forma tal que independientemente de la persona que quede aquí a cargo, eh, les tengo una buena o mala noticia: este, yo soy el último, pero los que estamos aquí, ninguno de nosotros tiene la seguridad de estar para siempre, y qué bueno que así sea, porque en el momento en el que yo quede ya tieso, lleno de óxido, van a tener que decirme, César, va a otro. Y lo mismo va a ocurrir con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue. Este proyecto tiene que pervivir a pesar de eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esforzándonos para que este proyecto tenga las bases que le permitan continuar a lo largo del tiempo. Hemos estado trabajando en hacer muy claros el trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros. No solamente por eso, eh, sino para que tengamos la habilidad para poder desempeñarnos así. Ya lo decían mis compañeros, eh, yo he... Fue quien empezó y dijo, es que yo hago las cámaras, hago los controles, hago las llamadas, este salgo a cuadro, hago la locución. De eso se trata, de que todos tengamos habilidad para hacer de todo. Pero decirlo está muy bien. Tener la herramienta completa para poder desempeñarse así, esa es otra cosa. Entonces, en eso estamos trabajando. Este es nuestro primer trabajo de aquí a unos cuantos meses. Pero. La otra línea, yo les decía a mis compañeros, ya cuando estamos armando la carreta, ya le pusimos las llantas, lo que nos falta es ponerle. Pues quién jale la carreta, ¿no? Entonces vamos a ponerle dos animalitos. O cuando menos el enfoque. Es esto. Vamos a caminar por dos, por dos vías. La primera es contenidos de gest. ¿De qué trata los contenidos de GES? Justamente la riqueza que tenemos en nuestras secundarias. Son nuestros alumnos, sus talleres, este, sus laboratorios de tecnología, sus maestros. Ellos tienen muchas cosas que decirnos y los vamos a escuchar. Y no solamente los vamos a escuchar, los vamos a sacar en la tele, los vamos a presumir. Estamos muy orgullosos de nuestras escuelas y tenemos que difundirlas. Y la segunda vía de eh, trabajo es la vinculación. Estamos haciendo trabajo de vinculación, ya lo adelantaba Germán, con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, también con el IAPA, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Hicimos también trabajo con CONDUCEP, con CONASIF. Con es decir, estamos buscando que nuestro proyecto traiga contenidos para nuestras escuelas y que nosotros nos veamos en esos otros lugares. Esas son do, las dos líneas con las que iguales vamos a trabajar. Contenidos de JETS y vinculaciones. Y ese es nuestro trabajo. Proyectos, cantidad. Yo ya les dije a Alma y a Germán. Mándeme. Brevemente. Brevemente. Ah, sí, dijo brevemente. Ya la última. Es que yo me emociono. Okay. Tú estabas preguntando, oye, ¿qué pasó cuando pasaste la primera vez a la tele? Sí. Yo no quería pasar a la televisión, jamás. Y el día que me soltaron el micrófono, ya no lo solté yo. Ya. No, pues aquí está, aquí aquí. está, aquí está la prueba. Ya no quieres Déjame revisar, tío, a ti. <laughs> bueno, adelante, por favor. Ricardo, ¿y tú qué haces? ¿Desde cuándo llegaste aquí? Llegué hace seis meses, el lunes pasado cumplí los seis meses, eh, muy, muy contento como lo platicábamos hace uno, unos días, muy contento de estar aquí eh, conduciendo, editando, haciendo muchas cosas en, en, en cámaras, prácticamente como lo dijo mi compañera Joe, igual hago de todo. Y de verdad en la mañana doy gracias a Dios por un día más de vida eh, y agradezco mucho, siempre le agradezco, diario lo hago de que estoy en un lugar privilegiado. Tus proyectos para de aquí a un año, dos años, seis meses. Eh... Bueno, para el próximo año te voy a platicar. Okay. ¿Eh? Vienen muchos cambios en radio. Eh, vamos a estar trabajando Germán y yo para hacer eh, cambios de identificadores porque ya están muy, 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 muy utilizados los que tenemos. Vamos a renovarlos, vamos a mejorarlos. Y sí, en, en eso, en eso estamos. En, estamos trabajando en eso. Eh, también aquí en televisión vamos a echarle muchísimas ganas con todos los cambios que vienen, mm -hmm. con todos y a, y a echarle ganas. Y aquí estoy a la orden, Ricardo Martínez. Hola, ¿qué hace? Déjame tomar tu micrófono porque tengo que hacer un reconocimiento público para todas las personas que han colaborado en este proyecto. Eh, primeramente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación y Secundaria Técnica, y a los fundadores y a la gente que ha pasado por este proyecto, que han dejado huella, pero que pues han ido a otros lugares, a conocer otras fronteras, a arribar a otros puertos. Primeramente al profesor Raúl Gaviño Ambrís, que es el fundador. Con él empezamos este proyecto. Profesor Raúl, eh, un abrazo grande. Ojalá nos esté viendo. Mi reconocimiento a usted. A Cecilia López Rodríguez, que es la productora fundadora de La Radio. Ella fue quien inició con este proyecto, específicamente en la radio, las bases... Eh, con las cuales empezamos a trabajar, se las debemos a ella. Nicte Navarro Toscano, una compañera que estuvo también desde un principio trabajando. El primer logotipo de la revista se le debe a ella. Ahora el nuevo logotipo, la nueva revista, bueno, es una evolución. La idea original es de Nicte, la segunda es una evolución, pero hay que reconocerla. Me falta eh, Clemente, Clemente Barraza, a él le debemos la imagen institucional, tú me preguntabas de GES Media. Bueno, de Ges Media es el concepto, pero la imagen se le debe a Clemente Barraza. Ayúdeme a recordar quién me falta. Oseas, Camarillo, Atsayacatl. Ramón, ¿quién más? Raúl, ¿quién me falta? Este José Luis, ¿no? Este, hay, hay muchas personas, hay muchas personas eh, con el ajo. Es cierto, el ajo, el ajo. Bueno, ¿cómo se llama? Este no acuerdo, Ricardo, 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 Jalén, Ricardo, Jalem, Bueno, cantidad de personas y quiero decirles que afortunadamente esto ha sido tan bonito. Mi, por favor, Mirel, Mirel, qué bueno que tú llegas aquí porque tu nombre es grande con letras. Nos tocan Susana Argueta, nos han tocado la puerta. Susana Argueta, por favor, Susana también, mucho trabajo que realizó. Mi reconocimiento a ella. Nos han tocado la puerta. Aquí mismo tenemos en el foro muchachos que dicen, Ay, eh, está está haciendo ruido." Y eso nos da mucho gusto. Es un trabajo que va José Luis, Pablo, que son los chicos, Joel. Bueno, Ricardo el dibujante, Memo, Memo también. Bueno, me sigo y me sigo y me sigo Ricardo, estoy en el micrófono, si no quítamelo. Es muy cierto y es muy cierto, toda la gente que ha estado aquí ha dejado huella. Eh, a mí quien me recibió la, la, el día que llegué fue Cecilia a quien le, le tengo mucho mucho aprecio a Susana también eh, le guardo mucho respeto y de verdad le mando muchos muchos saludos eh, a Susana y este y al Club América dice Alejandro <laughs> ya se había tardado mi compañero bueno ya estamos a punto de despedirnos César Muchas gracias, por favor, si puedes sentarte de este right, lado, gracias. César, muchas, muchas gracias. Adelante, por favor. Y bueno, ya estamos a punto de terminar este programa. Hola que hace de este 2000, 2014. Me voy, a, me voy a sentar, si ustedes me lo permiten. Ya saben que el programa nunca me gusta hacerlo sentado. En esta ocasión así, así será. A ver si. ya, no, sí, ahí estamos, ahí estamos, y ahora sí. Aquí estamos todos. Ya nada más nos hace falta nuestro compañero Alejandro. Y creo que tienes un poquito de aire, amigo. Ándale, y ahí creo que ahí estamos. Ahí tienes un poquito de aire. Adelante. Ahí, está. Ahí, está. ahí, ahora sí, ahora sí, vente para acá. Ahora sí, por favor, ahí está. Alejandro siempre preocupándose, verdad. Eh, Alejandro tiene una cualidad impresionante. Es muy bien cuidado su aspecto. Sí, 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 sí. Cuida mucho, mucho su aspecto. Ahora sí, ahora sí ya estamos, ya estamos todos. Adelante, adelante, Alejandro, pues. Ahí estamos. Nosotros somos el actual equipo de Gest Media. Nos hace falta Jocelyn, y Jocelyn Sarmiento, que ya nos dejó por ahí un videíto, y nos hace falta Claudia Galindo, que también nos, nos dejó por ahí saludos. Eh, nosotros somos el equipo de Gest Media. Ah, compañeros, por favor, algo que ustedes quieran quieran comentar. Nada. Eh... Eh, eh, el que sigue. sigue. Tres segundos. Sí, este... Eh, es muy grato trabajar con ustedes. Día a día eh, creo que nos llenamos de risas. Sí, eh, sí. Cotorreo entre uno y otro, eh, entre las comidas, entre los programas, detrás de cámaras, eh, en radio, en cabina. En todo el lapso que trabajamos aquí, eh, en nuestra jornada de cada uno, creo que es un día muy, muy, muy padre de que... Como ayer lo comentábamos, es un día que no quisiéramos que acabara y que continuara para que igual podamos seguir disfrutando de cada una de las cosas, de cada una de las personas con las que convivimos día a día, ¿no? Y también aparte, pues, de los chicos que vienen, este, a diario para hacernos el día también, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Joe, eh, por favor. No, pues, a lo largo de tres años, más de tres años, ha sido maravilloso, de verdad, no saben... Eh, Todas las que pasamos, todas las que de verdad sí, sí pasamos porque y hemos resuelto y de verdad son cosas mágicas. Esa es, esa es la palabra que yo le pondría. Son cosas mágicas que que no he encontrado en ningún otro lado y que sigo teniendo aquí y que yo una vez se lo dije a Ricardo y me voy a poner sentimental. Ah. Yo una vez se lo dije a, a, a Ricardo hace poco que, que bueno, sí, tenemos cosas como todos, pero es como la familia, que, que son cosas naturales, que son cosas que pasan y que finalmente pues estamos aquí dando lo mejor de nosotros así es gracias Joe. Germán por favor qué más puedo decir agradecerles a ustedes por, por seguirnos otro año más con ustedes eh, como de gest media e invitarlos a que a que se enamoren también de este proyecto como nosotros lo estamos y bueno que formen parte formen parte de, de, de este de este tan lindo proyecto eh, y podamos seguir muchos años más como dijo César eh, Tal vez, a lo mejor ya no vamos a estar el siguiente año los que estamos aquí, pero, pero esto va, eh, está teniendo pies y cabeza y está funcionando muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por preferirnos, por utilizar nuestras nuestras descargas y bueno, por darnos esa eh, ese alcance que no no habíamos imaginado. En primera instancia el proyecto era para comunidades secundarias técnicas y bueno. Gracias al internet y gracias a ustedes, bueno, esto ha trascendido mucho más de lo que nosotros pensamos, donde nos ven, nos escuchan, pues todo el continente americano, parte de Europa y parte de Asia. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el siguiente año 2015. Tengan una feliz año nuevo. Ustedes. Gracias, Germán. Adelante, Alma. No, pues eh, yo creo que decían hace rato, este es el equipo de GES Media, bueno, este es el equipo aquí en la dirección general, pero también forman parte del equipo todos los profesores, todos los alumnos, todos los invitados, la comunidad externa que nos hacen favor de venir, de darnos un poquito de tiempo, de pues, apuntar en, en sus agendas una cita para nosotros, para hacer muchísimos proyectos y, que, y sobre todo los que nos ven. Los que aprovechan todos nuestros contenidos, los que dan likes, los que descargan nuestros programas, los que se dedican un tiempo a vernos en vivo o grabados, pero pues un agradecimiento a todas esas personas que eh, nosotros sabemos que disfrutan como nosotros disfrutamos haciéndolos. Ustedes eh, disfruten viéndolos. Muy bien, Alma, muchas gracias. Adrianela, por favor. La que no habla. <laughs> no, 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 no. no grites nada más, ¿eh? Yo pues. Ya les dije, darles las gracias a ustedes por aceptarme aquí, ser parte de este equipo. Y pues nada, también los invito a que nos sigan en redes sociales. Yo personalmente les contesto, hablo horrible. En Facebook estamos como Dejes Media Educativa y en Twitter estamos como arroba Dejes Media. Y también tenemos Skype. ¿Ese cuál es Germán? Dejes Media Educativa. Ah, Dejesmedia.educativa y pues a través de la revista electrónica www.http dos puntos diagonal diagonal desmedia.dims.tv de dinns.tv <coughs> punto punto <laughs> bueno Muy bien pues es todo. gracias adrianela estrella este pues seguir aprendiendo como lo mencioné en un principio y que, es que nos sigan en las escuelas y que todo lo que se presenta en estos programas pues les sea útil dentro de las aulas porque eh, pues, se hace también para lograr la calidad educativa y pues esperamos seguir teniendo más invitados, desarrollar más temas y que les siga sirviendo en las escuelas. Gracias Estrella. César, por favor. Brevemente, brevemente, brevemente. por favor, brevemente. Muchas gracias. Eh, el equipo que… Ustedes ven aquí, es un equipo maravilloso, se entrega todos los días y se entrega porque les gusta el trabajo y porque están comprometidos con un proyecto, que es el proyecto educativo de secundarias técnicas. Y pues nada, a todos ustedes mi gratitud eh, como persona, les puedo decir que estoy muy agradecido por el trabajo que hacen, como persona estoy muy agradecido porque nos vean y como responsable de este trabajo también muy agradecido porque estamos haciendo un esfuerzo porque esto sea bueno, eh, sea bonito y también, aunque no lo crean, es barato. Con muy poquitos recursos hacemos cosas enormes. Eh, qué barato, qué barato. Nada, que pasen un bonito, muy bonito año nuevo, que la Navidad sea eh, un momento para que se encuentren con, tus, con sus familias. César, muchísimas gracias. Bueno, pues si, si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros antes de, de ir con otra persona. Muchas gracias por haberme aceptado eh, y aceptarme día a día. Eh, con ustedes. <laughs> ok, bueno, <laughs> sabía que algo iban a decir. <laughs> de verdad, muchas gracias. Yo estoy muy contento de pertenecer a The Gest Media y muy orgulloso de tenerlos a ustedes como compañeros. Probablemente habrá otras personas, pero no me gustaría conocerlas hoy. Estoy muy contento con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Estoy a la orden. Y bueno, pues ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hola que hace. Mi nombre es Ricardo Martínez. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Eh, director General de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y de todos los programas, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias. Pasen unas felices fiestas y nos vemos el... Eh, ¿Qué día? Recuérdenme el día de enero. Regresamos el 7 y la programación se reanuda. No, 8, el, 11, el día 11. El 11 a 11 partir del de 11 de enero. enero del año 2015 estaremos nuevamente entrando a sus computadoras. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.